Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de marzo al domingo 17 de marzo del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues ya mucho más relajado, ya mis cuadros están en Estados Unidos después de 2 semanas de un pésimo servicio de DHL. Después de mandar más de 300 correos electrónicos, más de 20 documentos. Y bueno, lo chistoso dentro de todas las situaciones es que nunca pensé que mis compatriotas mexicanos fueran a complicarme tanto la vida. Y chistosamente, cuando entró a Estados Unidos, pasó sin problema alguno a aduanas. Entonces, bueno, así pasa a veces. Pero todo está bien. Y en ese sentido ya estoy muy contento. Agradezco también a todos ustedes que me han apoyado. Las personas que van a ir a la exposición en Nueva York, pues les agradezco. Voy a poner aquí todavía una foto con una invitación para la gente que se encuentre en el área o le interese. Pues están cordialmente invitados. Y bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas de Adamas Bienestar Holístico. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, estas de acá. Y escojo un mensaje para toda esta semana de parte de la Virgen, para todos nosotros. También quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. También pues me agradaría ver a la gente que obtuvo los premios del concurso que hicimos haciendo su labor a través de las cartas, a través de sus lecturas, ver qué progreso han tenido. También la gente que ha comprado mi libro, le agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Se trata de que sea una guía para facilitarte la vida y conocer mejor a los ángeles. Cuando hago estas lecturas me guío por mi intuición. Todas las cartas tienen mensajes positivos y la carta que yo siento que es la carta adecuada es la que escojo y no puedes cometer error alguno. De hecho, si has sido fiel seguidor de mis videos, pues ya notarás que los mensajes angelicales a veces son muy repetitivos. Entonces, bueno, cuando son repetitivos los mensajes, es que es insistente el mensaje. No significa que no hayamos trabajado en esa cuestión, sino que hay que seguirla trabajando. Como mensaje adicional, voy a utilizar la carta de la sanación con ángeles, que son las primeras cartas que hizo Doreen Virtue. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición y pido a los ángeles que el mensaje para todos nosotros, muy en especial quienes festejen algo, se haga presente para todos nosotros. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Signs, señas, señales. Así se ve la carta. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that heaven continually sends. Yo estoy al tanto, noto y me percato de las señas y señales que la corte celestial manda continuamente. Entonces, como sabes, al tener la comunicación con los ángeles, pues empezamos a través de nuestra intuición, esa voz interna que tenemos. Y te recuerdo, tenemos cuatro maneras de percibir los mensajes de la corte celestial o de los ángeles. Una puede ser visualmente, entonces somos clarividentes. La otra puede ser auditiva, entonces somos clariaudientes. La tercera es que sepamos la respuesta sin saber cómo llegamos a dar a esa respuesta, pero sabemos que es la respuesta. Entonces somos claricognitivos o sentimos la respuesta, ¿no?
Esto puede ser desde sentir el con esto me siento cómodo o con esto no me siento cómodo. Y puede ser el sentir de la intuición misma, ¿no? O puede ser un sentir físico también, de escalofríos, de calor, etc. Entonces somos clarisensoriales. Todos tenemos esta capacidad de percibir los mensajes angelicales y es cuestión de practicarlo, ¿no? Es como andar en bicicleta. Pues empezaste con el triciclo y te seguiste luego con la bici, con las rueditas y luego con papá o mamá o un pariente deteniendo la bicicleta. Y conforme iba pasando el tiempo, bueno, pues ya, eres muy ágil ciclista, ¿no? Entonces lo mismo acá, en la práctica hace el maestro. Entonces, tómate el tiempo para escuchar tu voz interna. Si tu vida es muy ajetreada y muy compleja, entre trabajo, hijos y demás, tómate por lo menos media hora al día para ti. Que digas, ok, esta media hora es para mí. Aquí voy a meditar, aquí voy a hacer contacto con mi yo interno. ¿Okay? Muy bien, entonces pues, estemos atentos a las señales que nos manda la corte celestial. Para el día lunes y martes, la carta dice respeto. Así se ve la carta y es el arcángel Raziel. Y dice, arcángel Raziel, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raziel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Así se ve la carta. Y bueno, Raziel es el arcángel de los misterios y de los secretos. Esta carta del respeto ha salido recientemente, nuevamente. Entonces, lo que decía al comienzo, ¿no? Cuando se repiten de las 60 cartas, pues la misma carta nuevamente, es que todavía esa energía debe de ser trabajada. Hay algo que todavía no termina de cerrar ese ciclo acerca del respeto, ¿no? Y es importante, cuando tienes la sensación de que pues no están haciendo su trabajo adecuadamente, como fue el trabajo, por ejemplo, con DHL. Bueno, pues mandar una carta, dando a conocer todos los hechos y mandarla a sus respectivas áreas para que los gerentes o los CEOs de las compañías pues sepan que algo no está funcionando adecuadamente a nivel con el contacto con el usuario, ¿no? Y eso es entonces cambiar entrenamientos y demás. Y muchas veces la gente dice, no, mejor no, ¿para qué quejarme? ¿No? No, porque es tu derecho, estás pagando por un servicio que está mal prestado, por un lado. Luego hay personas que dicen, no, es que no quiero hacer algo porque entonces le puede costar el trabajo a esta persona y no quiero que tenga repercusiones. Y sí en el sentido de que he hecho alusión de que si te imaginas un lago quieto y avientas una piedra, pues esta piedra se va a sumir y va a hacer unas olas circulares que van a ser expansivas y pues van a llegar hasta cada orilla del lago, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una alusión a las acciones. Cada acción tiene obviamente una reacción, es la ley de Dharma y Karma, ¿no? Es una ley universal. Pero es importante también saber cuál es Dharma y cuál es Karma. Si una persona no está haciendo adecuadamente su trabajo, lo hace de mala manera, con desdén o demás, y esto repercute en tu vida y en el servicio que te están prestando, pues el origen del mal o de la situación, de la acción, digamos, pues está en esa persona, no está en ti. Entonces en ti está la reacción del Dharma, de que la consecuencia de la mala acción de esta persona, pues es el reporte, ¿no? Entonces no confundas, mucha gente dice, no, pero entonces si yo hago esto, entonces a mí me va a pasar y me va a repercutir, estás en todo tu derecho. Yo creo que esto está muy involucrado con lo del respeto. El respeto es muy importante en el sentido de que sepas definir claramente
y objetivamente, lo que siempre digo también en las meditaciones, que veas la situación como si fuera una obra de teatro, salirte, desencajarte emocionalmente de la situación, no tomar las cosas de manera personal y entender a cada uno de los personajes que están dentro de esa obra de teatro, que es, digamos, un día o una semana de tu vida, ¿no? Y entenderlos, y entender, ok, aquí está esto, de una manera muy objetiva, ¿no? Y de ahí, entonces, una vez que ya tienes claro esto, entonces ya sabes, ok, pues aquí es donde está tal situación, hay una falta de respeto o de responsabilidad, que la responsabilidad está muy ligada al respeto, ¿no? Entonces, bueno, y también está muy ligado al amor propio, el respeto, ¿ok? Bueno, creo que quedó bastante claro. Nos vamos a seguir con el día miércoles y jueves. La carta dice lo siguiente: dinero. Ahora sí, seguramente muchos están aplaudiendo. Que nunca cae mal el dinero. Y dice, Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Así se ve la carta. Y bueno, tal como dice la carta, ¿no? Desgraciadamente, instituciones como la iglesia han manipulado los mensajes originales. Entonces, bueno, se ha hecho mucho la alusión de que la persona que es pobre, económicamente visto, es la que es rica de espíritu, ¿no? Y la que es rica económicamente es la perversa o la mala, y entonces es la que es pobre de espíritu. Y no, muy al contrario. Yo siento que el dinero y la manifestación económica, pues es el resultado de lo que has hecho como ser de luz, como ser espiritual. Si has trabajado, si te has esforzado, si has hecho tu mejor esfuerzo en lo que estés haciendo, pues debe de haber una retribución. Y empieza obviamente por nuestro sistema, como lo conocemos, por una retribución económica. Pero ahora, por ejemplo, se me ocurre, y perdón por estar hablando de mí, pero con las pinturas, ¿no?, que voy a mandar a Nueva York y voy a estar presente en la exposición, pues estaría padrísimo que se llegaran a vender, y aún así ni siquiera creo que recuperaría la inversión, porque es una situación muy, muy cara. Pero bueno, supongamos que no se llegaran a vender, y no estoy decretando, pero que hubiera uno o dos críticos de arte y que dijeran, wow, este cuate pinta padrísimo, o esta es la nueva corriente artística, o cualquier comentario positivo. Y eso te abre las puertas para más exposiciones, para dar a conocer tu obra y para que finalmente sí haya gente que se interese por tu obra y la compre. Y bueno, luego de hecho subas de nivel, ¿no? Y haya gente que sea coleccionista de arte, y bueno, entonces ya entras a las ligas mayores, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero, hay una retribución, y muchas veces puede ser que no sea económicamente dinero, ¿no?, como tal vista, o se manifieste como tal, pero llegue de una manera diferente, como en este caso a través del crítico, que a través de su crítica positiva te abre las puertas y empiezan a darse más cosas, ¿no? Se genera más abundancia todavía. Entonces, bueno, si eres un ser de luz, obviamente mereces tener todos estos tesoros y bendiciones que la corte celestial te brinda. Esa es otra de las cuestiones que se maneja mucho en el coaching ontológico. Hay muchas personas que se creen no merecedoras, ¿no? De no, es que pues si entonces me dan, entonces no va a alcanzar para los demás, ¿no? O también hay como una, voy a llamarlo, falsa humildad, mal aprendida, de no soy lo suficientemente buena o bueno para recibir. Sí recibir un poquito, pero no tanto, ¿no? Entonces, no, si piensas limitadamente, pues vas a recibir limitadamente.
piensa abundantemente y generosamente y amorosamente, y de esa manera vas a recibir. Así es como funciona esto. Ok, muy bien, prosigamos para el viernes, sábado y domingo. La carta dice verdad divina. Así se ve la carta. Es el Arcángel Gabriel. Y dice Arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Y eso me recuerda, creo que cuando salió hace unas semanas la carta del respeto, también estaba ligada esta carta con esta. Y bueno, como dice aquí, escucha tu intuición. Volvemos nuevamente, ¿no?, a esa clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad, claricognitividad, la que fuera, en escuchar nuestra intuición, nuestra voz interna, ¿no? Por algo la tenemos, hay que utilizarla más seguido. Y también hablo de esto acerca de esto, en mi libro. Pero para la gente que dice, bueno, ¿cuál es mi voz interna?, ¿no? Tenemos prácticamente dos. Una que proviene del ego, ¿no? La del ego, te vas a dar cuenta cuando el mensaje tiene que ver con orgullo, con tengo que proteger mi integridad, esto no puede seguir así, a mí no me hablas de tal manera, ¿no? Todo esto es ego. Entonces, cuando no proviene del amor. Y cuando proviene realmente del amor, de algo que es universal, incondicional, entonces proviene de tu intuición, de tu corazón, de tu corazonada, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Me late tal situación, tengo tal corazonada, por algo proviene del corazón. Y de hecho está comprobado que hay unas neuronas alrededor del corazón, y estas neuronas trabajan la parte emotiva, emocional del ser humano. Hay otra liga emocional, neuronal, en el intestino, que estas dos se conectan al cerebro y a nuestro sistema a nuestro sistema de nervios, ¿no? Entonces, hazle caso a tu intuición, hazle caso a esa voz interna, a la que sale del corazón, ¿no? Lo que es ego es cuando se dan las peleas, ¿no? A mí no me hablas de tal manera. Hasta ahorita no ha habido nadie que me falte al respeto. Entonces está mal empleado ahí esto, ¿no? El respeto empieza por uno mismo. El amarte, el quererte, el procurarte, el cuidarte, el apapacharte. El demostrarte que te amas, el demostrarte que eres un ser de luz, ¿no? Y reconocerte como tal. Y una vez que es auténticamente ese amor propio, luce y nace y crece y brilla, en realidad en automático la gente te respeta. Y de hecho no, va más allá, ¿no? Te llega a admirar y dice, wow, yo quiero ser como tal persona, ¿no? Y es lo que nos pasa muchas veces con las celebridades, ¿no? Que dices, wow, yo quiero ser como tal. Pues han pasado por todo este proceso, ¿no? Siendo humanos y siendo almas, pues todos pasamos por este proceso. Entonces escucha con tu corazón la verdad divina, ¿no? Muy bien. Para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Pero esta carta es para todos nosotros. Y dice, miren qué tal, cuidado del cuerpo. Así se ve la carta, ¿no? Entonces, bueno, esto es para gente como yo. Que yo soy muy disperso. Creo que tiene que ver también con la creatividad y ser artista. Entonces, por ejemplo, si estoy pintando, puede ser que se me vayan las horas. Y soy disperso. Y entonces de repente, ay, chin, no comí, desayuné, ya ni me acuerdo. Y se me van las comidas y me paso mucho de las comidas. O igual a través de la meditación,
Puede ser que esté en algo. Y también se me pasa, ¿no? Me mal paso con las comidas. Entonces, pues cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Somos seres de luz con un cuerpo físico. Que es importante esta diferencia a la gente que piensa que somos un cuerpo con una luz o con un alma, ¿no? Pero bueno, el vehículo físico, nuestro cuerpo que tenemos, hay que cuidarlo para que nos dure, ¿no? Y pues es como nuestra casa, mientras mantenemos limpia, ordenada, pues con mucho amor decorada la casa, el detallito, pues nos va a albergar y todo va a estar, y nos vamos a sentir a gusto en ella, ¿no? Pero pues si pues lo tienes descuidada, puerca, pues no te gusta mucho estar ahí porque pues está muy sucio y no estás a gusto y pues prefieres salirte, ¿no? A estar ahí. Es exactamente la misma situación con nuestro cuerpo. Si no lo cuidamos, si no lo queremos, si no lo apapachamos, pues entonces no nos vamos a sentir tan a gusto, puede ser que lleguemos a enfermar. Y entonces, bueno, son cosas que podríamos evitar, ¿no? Y no te estoy diciendo que hagas un régimen y una dieta y te metas al gimnasio y cambies toda tu vida, ¿no? Simplemente tú sabes qué te hace bien y qué te hace daño. Entonces, procura hacer las cosas que le hacen bien a tu cuerpo físico y al igual a tu cuerpo emocional y a tu cuerpo energético y demás. Pero bueno, aquí dice cuidado del cuerpo, ¿no? Yo ya me fui más allá. Muy bien. Muchas gracias, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por compartir. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.